Seguidamente hablaremos sobre la presión del agua. Una adecuada presión debe estar medida en metros de columna de agua. Una columna de agua va a ser igual a un metro de altura. Para simbolizar, se da MCA. Entonces, para una adecuada presión, debe estar de 15 metros de columna de agua a 50 metros de columna de agua. Como vemos en la imagen, tenemos un tanque elevado. Tenemos esta línea, que es el nivel de agua. Entonces, todas las edificaciones que estén debajo de este nivel tendrán una buena presión. Este tanque se va a llenar por sí solo, y todos los tanques elevados que están encima de esta línea tendrán que utilizar un sistema de bombeo.